Modo construcción, se aprende haciendo. Modo capacitación, acumulas información, pero no has construido nada. ¿Qué te dijo ahorita la estadística de la empresa? La empresa me dio una estadística que cuando una persona afilia, aunque sea uno el primer mes, las posibilidades de que se quede son 2,5 veces más con relación al que no afilia a nadie. Entonces, ¿dónde logro eso? ¿En el modo capacitación o en el modo construcción? Sentido común, lo logro en el modo construcción. En el modo construcción, su objetivo es la duplicación. En el modo capacitación, su objetivo es enseñar conceptos. En el modo construcción, su objetivo es crear resultados. En el modo capacitación, su objetivo no crea ningún resultado, solamente crea un conocimiento. Modo construcción, activa los tres pilares, auspicio, retención y volumen. Modo capacitación, los tres pilares no se han activado porque es mera información. Entonces, estas diferencias hay que entenderlas porque nosotros, ¿dónde tenemos que estar? Líder que estás aquí, no te duermas. ¿Dónde tenemos que estar? ¿En qué modo? ¿Dónde tiene que estar por lo menos el 90% de nuestro tiempo? ¿En el modo qué? Modo construcción. Ahí tiene que estar el 90% de nuestro tiempo. No significa que no nos entrenemos, no significa que no nos capacitemos, pero la mayor parte de nuestro tiempo tiene que estar enfocado en dar planes. Esa es la actividad más importante de un constructor de redes. Dar planes, presentar el negocio, presentar la oportunidad. Porque si no presentas el plan y no presentas la oportunidad, ¿cómo construyes la red? Otro error común. Ya lo mencioné anteriormente, hemos creído que el marketing digital es la forma de hacer negocio en este tiempo. Y ahora estamos tratando que la gente coja cursos de cómo prospectar gente por Facebook, cómo prospectar gente por los medios de internet sin hablar con ellos, sin hacer relaciones. No, no. Nuestro marketing es un marketing relacional. Mira las diferencias aquí. Marketing relacional. El prospecto, prospectas al círculo de qué? De influencia. Marketing digital es un prospecto de mercado en frío. Vas a darte este ejemplo. Ya que estamos hablando de Gerardo, Gerardo se ha hecho famoso. Si supiera que estamos hablando de él el día de hoy. Le tienen que estar sonando los oídos allá en Sonora. Ahora, ¿qué sucede? Miren. Prospecto al ciclo de influencia. Eso pasa en el marketing, y en el marketing digital prospecta el mercado. Imagínate que a Gerardo, ahora, cuando él empieza, le digo, no, Gerardo, espérate. Yo te voy a enseñar un método de cómo prospectar por los medios virtuales, en Facebook, en los medios virtuales, te voy a enseñar a prospectar. Ya lo paralicé. Yo no quiero que Gerardo se me paralice porque él no domina eso, él no sabe hacer eso. Si él no le ha hablado todavía a sus amigos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos, yo tengo que ir inmediatamente para establecer el modelo con Gerardo, con su círculo de relaciones, con su círculo de influencia. Yo no puedo parar a Gerardo y menos meterlo en una capacitación donde están dando un entrenamiento de cómo se construye el negocio en redes por marketing digital. No lo puedo poner ahí porque lo voy a matar. Yo mismo lo voy a matar. Yo tengo que ponerlo a accionar, yo siendo el modelo de un marketing relacional que está establecido en el sistema de Social Economy Networker, porque Gerardo no sabe cómo le habla a un extraño. Oye, la prospección en frío es para gente que ya domina esto. No significa que no lo puedas utilizar, que no lo puedas aprender. Es una herramienta, el marketing digital. Pero ya tienes que tener dominio y liderazgo empresarial para hablar con gente extraña. Porque si tú no tienes ese dominio, entonces te vas a rajar. ¿Por qué? Porque el margen de error es tan alto porque no hay relación. Y lo otro es que Gerardo me va a traer un montón de extraños que él no tiene relación y entonces el margen de error para mí con él va a ser enorme. Yo lo que quiero es establecer el modelo con Gerardo
para que Gerardo aprenda el ciclo del momentum y por lo menos finde 3, 4, 5 personas y en los primeros 3 meses llevarlo a Diamante League con su círculo de influencia. Si yo logro colocar 3, 4 personas afiliadas con él, yo creo un imperio con Gerardo. Porque el resto es sacar profundidad, es repetir lo mismo con las 3 personas que él trajo. Oye, toda la gente que está en Social Economy Network el día de hoy, que yo traje al negocio y con lo que construí, fue con el círculo relacional de relaciones. Si sabes trabajar profundidad, nunca se te acaban los prospectos. ¿Tú sabes por qué se le acaban los prospectos a la gente? Porque no saben trabajar la profundidad. Si a Gerardo yo le saco 3, a esos 3 le saco las relaciones de ellos para yo darle un zoom en planes separados. Ya tengo 3 planes y esta filia 2, esta filia 1 y esta filia 1, ya tengo que 5 personas nuevas en el tercer nivel y esos 5 nuevos le saco planes a cada uno y ya mantengo el ciclo y mantengo candidatos nuevos frescos todo el tiempo. A través de las relaciones he viajado al mundo. Yo conocía gente en México, no. Yo conocía gente en Europa, no. Yo conocía gente en Centroamérica, no. En Sudamérica tampoco. Yo conocía a Juan Rosado. Yo conocía a Rafaela, la empleada doméstica de mi hogar. ¿Cómo creé el negocio? A través de marketing de relaciones. ¿Cómo llegué a una red al mundo? A través de las relaciones que ellos conocen, que yo no conozco. ¡Qué maravilla! Y en estos medios virtuales, esto es una maravilla, esto es una bendición, porque con Gerardo, ya Gerardo me dijo, ay, yo tengo unos amigos en California. Ah, qué bueno, Gerardo. Mañana cuando yo te presente el plan y tú entres en este negocio, vamos a hablar con tus amigos de California. ¡Qué maravilla! Marketing relacional. Gerardo tiene amigos en California. Yo tengo amigos en California, sí tengo muchos amigos hoy en día, pero a través de Gerardo yo voy a llegar a nuevos amigos. Esa es la maravilla del marketing relacional. El marketing relacional, hay una relación. En el marketing digital no hay relación. El marketing relacional no requiere dominio tecnológico. El marketing digital requiere dominio tecnológico. El marketing relacional es duplicable. Gerardo lo puede hacer porque me ve a mí haciéndolo y lo duplica. El marketing digital no es duplicable porque Gerardo tiene que hacerse un experto en cómo prospectar gente a través de las redes sociales. Y yo no quiero esperar 2 meses, 3 meses a que Gerardo aprenda, porque en 2, 3 meses ya yo lo tengo diamante lead. No sé si eso es sencillo de entender. Y esa es la razón por la cual es que el niño es baby boomer. El niño ya es viejito, ya está obsoleto. Él no domina la tecnología. No, no, no. Es cuestión de sentido común. Si yo puedo ir a alta velocidad con el marketing relacional, ¿para qué voy a frenar una organización a que se meta a tomar un entrenamiento? En estos días, mira, un líder me dijo, es que un entrenamiento para los líderes digital. Yo digo, ven acá, vamos a una cosa. Tu organización, primero, ¿a quién tú le vas a dar ese entrenamiento? Piensa un poquito. ¿A quién le vas a dar entrenamiento? ¿A mi organización? Ah, perfecto. ¿Y tu organización? ¿Cuántos de ellos dominan lo que tú estás diciendo? O por lo menos tú los ves con las posibilidades de hacerse buenos expertos en el marketing frío digital. Si tú sabes que tu organización son de baby boomer el 90%, ¿cómo los va a parar si van bien? Están afiliando gente, están vendiendo productos, se han mantenido, están creciendo. ¿Cómo los vas a parar a aprender algo que ellos no saben? Ahora tú me dices, tengo un grupo de jóvenes nuevos que acaban de entrar o un grupo de personas nuevas que acaban de entrar y quiero enseñarle un poquito cómo proceder con esto, pues yo digo, pues está bien. Pero vas a parar un grupo completo que está trabajando, que está creciendo, que ya tienen un modelo para enseñarle algo que ellos no dominan, ¿los vas a parar? Que vayan aprendiendo poco a poco en el camino, según vayan aprendiendo a usar el Zoom, según aprendan a usar el celular, que dominen lo básico. Para hacer este negocio en grande, digitalmente o virtualmente, es lo básico. No te compliques la vida con aprender tanta cosa.
entre más simple, más duplicable. Entre más simple, más se reproduce la red. Entre más simple, más crece. Entre más lo complique, menos vas a crecer. ¿Que vamos a usar los medios virtuales? Por supuesto. Yo soy el primer fan de los medios virtuales. Me encanta. ¿Por qué? Porque economizo tiempo, economizo dinero, economizo energía, es más productivo. Pero sé que los fundamentos tengo que hacerlo adaptado a nuestro sistema para que funcione. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es un sistema de ¿qué? Patrocinio. Patrocinio. Si entendiéramos este diagrama, tendríamos gran éxito en este negocio. Las tres R: relaciones, retención y residual. Las tres R. Esto no es un negocio de reclutar gente. Si reclutas gente, vas a tener que estar metiendo gente por toda tu vida y nunca vas a tener estabilidad. Ahora, identifica 4 o 5 personas, derrama tu vida sobre ellos, entrégate a ellos, duplícalos bien, si son las personas correctas, y vas a crear un imperio de organización. ¿Por qué? Porque esos cuadritos que tú vas ahí, la PN, significa patrocinador nuevo asociado, patrocinador nuevo, a través de la construcción de la red, tú desarrollas relaciones con esas personas. Es el vínculo que hablamos ahorita, que se crea también con la edificación, y ese vínculo te permite aprender a liderar, a desarrollar liderazgo. El liderazgo es algo que no se nace con él, se desarrolla a través de experiencias, a través de conocimiento. Y ese es el proceso correcto para establecer una verdadera red sólida que no caiga.